Bueno, pues un día más, un domingo, porque aquí da igual que sea sábado, domingo, lunes, el día que sea, la basura pues ahí amontonada, amontonada, porque a los señores de los restaurantes y de los bares no les da la gana de doblarla y meterla correctamente en los contenedores, y como el ayuntamiento pasa de todo, a ellos la limpieza por lo visto le trae sin cuidado, pues nada, aquí en pleno paseo, este estercolero. Y así, desde las 10 de la mañana o las 8 de la mañana, yo no sé a qué hora habrán empezado a tirar basura, pues hasta las 12 o las 11 o la 1 de la madrugada cuando pase el camión. Y eso es el pleno paseo, vamos. Yo no entiendo este ayuntamiento que sea incapaz de obligar, porque no hay otra manera, hay que obligarlo. Entonces, sancionarlo, multarlo a esta gente de que no puede hacer esto, porque los demás pagamos nuestros impuestos de basura, los demás usamos correctamente los contenedores, ya no te digo que reciclen, porque si no son capaces de meterlos dentro, menos de reciclar, pero al menos que los metan dentro de los contenedores. Vamos, y si está lleno, que no es fácil llenarlo porque tienen bastante capacidad, pues señores, cruzando el paseo, allí enfrente hay otra tanga de contenedores bastante grandes, con la misma capacidad, o quizás un poco mayor, puede ser. Y es solo cruzar el paseo, que tampoco hay que cruzar Manhattan, ni Londres, ni Madrid, siquiera. O sea, que es cruzar el paseo y echar la basura allí. O sea, yo no entiendo este ayuntamiento cómo pasa olímpicamente del tema de la limpieza. Yo no sé, está hecho una porquería todo, pero además a diario, ¿eh? A diario. Pues nada, le da exactamente igual. Paseo las baldosas manchadas, no se sabe con qué. Y nada. Ellos muy contentos de montar aquí ferias y muestras y de todo, pero cuando se trata de el bienestar de los vecinos o la limpieza o algo así, es que le trae sin cuidado. Bueno, se tenía que decir y se dijo.